Es habitual en el separatismo que todo aquel que no comulgue con sus disparatadas ideas sea perseguido. La última víctima, los Mossos de Escuadra, Quim Torra, señala a los agentes y pide que se investigue el cuerpo por los hechos violentos que sucedieron en las calles hace apenas unos días. Esto no solo pone en evidencia la mala gestión del presidente autonómico, también la del propio gobierno. Y es que el consejero de Interior, Miquel Buch, ha salido en defensa de los agentes y descarta los ceses. Pero Torra insiste y habla de depurar responsabilidades. Si algo está claro, es que Quim Torra prefiere a los CDR que a los Mossos de Escuadra. Y desde el cuerpo ya le acusan de deslealtad y de usarles como arma política. Mientras tanto, el gobierno de Pedro Sánchez prefiere mirar hacia otro lado. Imágenes en el interior de la cripta de Mingorrubio, pocos minutos después de la inhumación de Franco. Los agentes habrían encerrado a los familiares al pensarse que estaban grabando vídeos en el interior. A la salida se produjeron minutos de tensión. Quedan 15 días para las elecciones generales del 10 de noviembre. Según las encuestas, parece que el Partido Socialista se mantendría, por lo que podría volver a intentar pactar con Podemos. Sin embargo, en Ferraz aseguran que no pueden llegar a acuerdos cuando discrepan en lo fundamental y en la formación morada consideran que ellos prefieren al PP. Una excusa ideal para el Partido Socialista para ponerse de acuerdo con el Partido Popular, con la excusa ideal de Cataluña y después hacer con Bruselas los recortes que Bruselas digan que hay que hacer. Vox ha convocado una concentración para mañana en la Plaza Madrileña de Colón. El centro volverá a llenarse de banderas de España, tal y como pasó ya en anteriores ocasiones. Santiago Abascal llama a esta manifestación para defender la unidad del país. Datos que evidencian la brecha salarial existente en España. El 10% de los trabajadores españoles que perciben los salarios más altos del país cobran de media 10 veces más de los que ingresan las remuneraciones más bajas. Así se plasma un informe de Adecco que también apunta a que las rentas más altas están en el País Vasco, las más bajas en Extremadura. Ponemos cifras en unos minutos. La llegada del invierno es ya casi una realidad. La caída de las temperaturas así lo muestran y este fin de semana damos la bienvenida al horario de esta nueva estación. La noche del sábado al domingo, el reloj que marca las 3 pasará a marcar las 2. ¿Debemos mantener los cambios horarios? ¿Cómo nos afecta? Se lo preguntaremos a un experto. Sasha es un bebé ruso, una de esas personas de cada 25 millones en el mundo que ha nacido sin ojos. Esta anomalía congénita provoca que no tenga globos oculares y, por tanto, es ciego. Su madre lo dio en adopción al entender que no podía hacerse cargo de él. Ahora este pequeño busca familia de adopción. Quien pise la frontera de la ley y la traspase, desde luego se va a encontrar con la respuesta serena y firme del Estado Social y Democrático de Derecho. Que no haya duda, sobre todo para el conjunto de la ciudadanía catalana, nosotros no vamos a permitir que se quiebre la convivencia, que se ponga en solfa la seguridad y, desde luego, las libertades de la sociedad catalana. Si eso no lo puede garantizar el presidente de la Generalitat de Cataluña, pues entonces tendremos un problema. No sabemos cuáles son las líneas rojas de Pedro Sánchez, pero Quim Torra señala y demanda abrir los expedientes a los Mossos de Escuadra desplegados ante los altercados en Cataluña. Hoy hemos conocido que una parte del cuerpo cierra filas ante los ataques. Un sindicato de los agentes autonómicos ha enviado un comunicado en el que acusan al dirigente autonómico de deslealtad y de usarles como arma política. Defienda a cada policía herido con todos los medios de que disponga y entonces hablaremos de respeto. No necesitamos en estos momentos una sobreactuación por su parte ordenando, bajo el paraguas parlamentario, al conseller de Interior que inicie las investigaciones internas necesarias. Estaremos preparados para denunciar cualquier coacción o prevaricación.
A cuenta de este asunto, la ruptura en el gobierno catalán se ha significado en los últimos días, porque mientras Miquel Buch defendía con un tono conciliador al cuerpo, Quim Torra lo condenaba directamente hablando de depurar responsabilidades. Tensión máxima en el Parlamento. Quim Torra y Miquel Buch han protagonizado un duro enfrentamiento esta semana. El motivo, el papel de los Mossos de Escuadra en los actos violentos ocurridos en Cataluña. Buch tomaba primero la palabra. El consejero de Interior anunciaba que tomaría medidas contra el cuerpo si fuera necesario, aunque contaban con su confianza. Transmito toda la confianza, la plena confianza con el cuerpo de Mossos de Escuadra de Cataluña. Y también transmito la confianza en los procesos que tiene un cuerpo como el Cos de Mossos d'Esquadra, una policía democrática, para corregir en el caso de que hayan sucedido actuaciones que no se ajusten a los protocolos. Estas declaraciones no han gustado a Quim Torra. El presidente de la Generalitat culpaba a los agentes de los disturbios en Cataluña. Para evitarlos, instaba a Buch a que minimizara sus funciones. Que s'iniciïn immediatament totes les investigacions internes que calguin per a aquelles actuacions que no s'hagin ajustat als criteris establerts i que s'obrin immediatament tots els expedients necessaris per a depurar les responsabilitats corresponents. Sin embargo, el consejero de Interior no tenía intención de retractarse. Lejos de poner barreras, el Parlament aprobaba ayer el incremento de plantillas de bomberos y de Mossos, algo muy celebrado por Buch. I jo personalment em vaig comprometre, hem iniciat dues promocions a les quals ha donat una suma de 1.500 Mossos d'Esquadra i de 500 bombers. I en medio del fuego, el PSOE. Fernando Grande Marlaska ha criticado que el presidente de la Generalitat no confía en su propia policía. Uno no tiene que ir diciendo, condenando de una forma o de otra. Y algo muy claro, apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Mossos, Policía y Guardia Civil, que son de todos. Grande Marlaska llegaba a Cataluña tras cuatro noches de disturbios. Hasta el momento el discurso del Partido Socialista se había basado en el silencio. Poco después aseguraban que todos los escenarios estaban abiertos, aunque no se daba el caso para tomar medidas. Una afirmación que ha sido muy discutida y que mantiene viva la tensión en Cataluña, tanto en las calles como en el propio Parlamento. Al contrario que la Generalitat, Génova 13 propone que los agentes que han participado en ese dispositivo de seguridad sean condecorados por sus respectivos mandos y autoridades. Pablo Casado ha puesto énfasis precisamente en el herido gravemente que todavía continúa en la unidad de cuidados intensivos. Todos los policías nacionales y Mossos de Escuadra y guardias civiles que han participado en las operaciones para preservar la seguridad y el orden público en Cataluña sean condecorados por sus respectivas autoridades y mandos políticos. Pido la condecoración para todos esos policías, en especial para los 280 que fueron heridos y en concreto para Iván Álvarez, que sigue en la UCI después de una agresión brutal por parte de los violentos independentistas. Esto es lo que debería hacer el gobierno de Pedro Sánchez, en vez de seguir haciendo equilibrismos en el alambre entre el PSC, entre Torra, entre Junqueras y entre la sociedad catalana. La Plaza de Colón volverá a llenarse mañana de banderas de España. Vox ha convocado para este sábado 26 de octubre una concentración en la céntrica plaza madrileña para defender la unidad de España, el orden constitucional y la convivencia nacional. La concentración comenzará a las 12 del mediodía en el mismo lugar en el que hace ya casi 9 meses se concentró junto a PP y Ciudadanos para denunciar la traición de Pedro Sánchez por negociar con los independentistas catalanes. Vox no estará, sin embargo, en la manifestación del domingo en Barcelona. Sociedad Civil Catalana ha decidido excluir a la formación de Santiago Abascal. Se han invitado a líderes de Partido Popular, de Ciudadanos y hasta socialistas, pero los de Vox aseguran que no les espera. Una manifestació liderada per la ciutadania, és a dir, a primera línia el que hi haurà són persones del món associatiu, ciutadans, i després també hem convidat els líders polítics i estem molt contents que també ens acompanyen dirigents del Partit Socialista, dirigents de Ciutadans, dirigents del PP, dirigents de l'Òrbita de Valls, de Manuel Valls, del catalanisme, la Lliga, etc. Vull dir que jo crec que serà una manifestació molt maca i tenim molta il·lusió. I de Vox? Nosaltres no tenim interlocució amb ells i, per tant, no els hem convidat. I nosaltres hem convidat a tothom que defensa la democràcia, la Constitució i l'autogovern de Catalunya. Seran benvinguts els de Vox, llavors? No els esperem, no. No els esperem.
Seran benvinguts els de Vox, llavors? No els esperem, no. No les esperamos, no, no les esperamos. Y el líder de Vox les ha respondido a SBT a través de las redes sociales. Santiago Abascal les acusa de excluir a sus 3 millones de votantes. Sociedad civil catalana emula las prácticas de exclusión de los separatistas y mientras invita a los nacionalistas moderados, excluye terriblemente a 148.481 catalanes y a casi 3 millones de españoles que defienden el orden constitucional. Os habéis retratado. Pedro Sánchez se pasea ante los medios de comunicación, será lo habitual de aquí al 10 de noviembre. Ayer declaración institucional y hoy entrevista con Ferreras. El socialista ha sido preguntado por posibles acuerdos con Podemos, pero él no lo ve posible cuando ayer mismo tanto Pablo Iglesias como Ada Colau reclamaban otro referéndum en Cataluña. Asegura Sánchez que no puede pactar con aquellos con los que no coinciden lo básico. Pablo Iglesias se ha mostrado hoy como el antídoto ante una posible vuelta al bipartidismo. En un acto de campaña celebrado en Jerez, el líder de Podemos ha aseverado que el PSOE solo pretende gobernar conjuntamente con el Partido Popular. Los datos del paro hablan de los peores datos de creación de empleo desde el año 2012. Y esto no es propaganda de ninguna fuerza política de izquierdas, estos son datos oficiales. El mismo gobierno que sigue insistiendo en la palabra izquierda, envía un paquete de medidas a Bruselas que genera conflicto en el propio gobierno. Aclare, señor Sánchez, con quién está usted, si con la ministra Calviño o con la ministra Montero, prometiéndole a Bruselas, como decía Tony, que aquí, si llega la desaceleración, se hacen recortes y se hace lo que haga falta. Y eso es lo que nos estamos jugando en la campaña electoral. Eso es lo que da sentido al operativo político Cataluña, una excusa ideal para el Partido Socialista para ponerse de acuerdo con el Partido Popular, con la excusa ideal de Cataluña y después hacer con Bruselas los recortes que Bruselas digan que hay que hacer. Sin embargo, en el PP niegan ya de primeras una abstención. Fue un escenario del que ya se habló durante la campaña electoral del 28 de abril y que ahora vuelve alimentado por Podemos. La negativa la ha confirmado hoy el secretario general de la formación. Hoy con Pedro Sánchez es difícil esa abstención, ¿no? Sobre todo porque si miramos la historia, la última vez que España estuvo bloqueada fue como consecuencia de que Pedro Sánchez no quería abstenerse para facilitar un gobierno de Mariano Rajoy. Solo cuando Pedro Sánchez salió del escenario político, España se puso de nuevo en marcha. Y yo creo, mi impresión, es que va a ocurrir ahora lo mismo. Que el problema de Pedro Sánchez no solo es con el Partido Popular, sino que sus socios que le apoyaron hace un año, Podemos, PNV, Esquerra, PDeCAT, ahora, un año después, no se fían de él. Y eso es un problema. Cuando quien te conoce, te ha apoyado hace un año, no se fía hoy de ti, yo creo que Pedro Sánchez tiene un problema no solo con el Partido Popular, que sería lógico, porque somos la alternativa a Pedro Sánchez, sino sobre todo con sus socios. Ciudadanos ha instado al electorado a hacer lo que se pueda para que Pedro Sánchez se pegue el batacazo en estas elecciones, cuando en realidad esa caída se le asigna, en base a las encuestas, a este partido. Inés Arrimadas ha cargado contra el Partido Popular y también contra el Partido Socialista por sus pactos con los nacionalistas. La única garantía de cambio, de verdad, es que Ciudadanos esté fuerte, si no vamos a tener lo mismo de siempre. El PP y el PSOE apoyándose en los nacionalistas. Territorios de primera, cada vez con más competencias, cada vez con más cuponazos, cada vez con más privilegios, y territorios de segunda, olvidados. Tendremos lo de siempre, las grandes reformas de España en un cajón porque estamos todo el día hablando de Franco. Y la educación y el pacto educativo, ¿para cuándo? Y el cambio en los sistemas, por ejemplo, para luchar contra la despoblación y el envejecimiento, que tenemos un grave problema también aquí en Galicia, ¿para cuándo? ¿Cuándo hacemos un pacto nacional para luchar contra la corrupción? Para eliminar aforamientos, que ya los hemos eliminado en algunas comunidades autónomas donde gobernamos, pero ¿para cuándo los eliminamos en toda España? ¿Para cuándo un acuerdo de Estado para que los políticos no se repartan nunca más los jueces? Dictadura. Ya está bien, hombre. Un poquito de... Déjenos salir, por favor. Después de lo que han hecho. Déjenos salir, hombre. ¿Esto qué es?
Ya lo han visto, el gobierno encierra a la familia Franco en Mingo Rubio porque creían que estaban grabando varias imágenes en el interior. A su salida se vivían esos momentos de tensión. Preguntada por este vídeo, por estas imágenes, Dolores Delgado, que ayer actuó como notaria mayor del reino, no ha querido pronunciarse y ha asegurado que se aisló totalmente de lo que sucedía porque era un día de estado. La situación dentro ha sido una situación muy, muy oficial y muy institucional. Me he colocado en un espacio donde había una carpa, donde tenía una visión de todo lo que estaba sucediendo, y lo he seguido con la institucionalidad y el sentido de también la dignidad, porque teníamos ahí una familia que iba a recoger los restos de un familiar, y yo creo que esto también nos distingue a los demócratas, ¿no? Respetamos los sentimientos, respetamos esas sensaciones y además lo tenemos que hacer con dignidad, porque eso también nos dignifica a nosotros y sobre todo dignifica el acto que estamos desarrollando. Desde Podemos al PP, todos los partidos políticos han criticado la intención electoralista de estos hechos. Teodoro García Egea, que afirma que ayer Sánchez logró tapar las cifras de paro con la exhumación de Franco. Tanto él como Toni Cantó de Ciudadanos han coincidido al señalar que lo de ayer fue un espectáculo. Bueno, yo realmente creo que las preocupaciones de la gente en la calle van por otra dirección completamente distinta. Y sí creo que ayer el señor Sánchez montó un show electoral a partir de algo que nosotros hemos defendido que había que hacer, sin ningún problema. Otra cosa es que el PSOE, como siempre, ha faltado a su palabra. Dijo públicamente que esto se iba a hacer de forma íntima. Y bueno, creo que cualquiera que viera el show de ayer con veintitantas cámaras, no sé cuántas unidades móviles y la cobertura mediática que le dio y el presidente entrando en el momento justo en el que comienza el telediario a valorar el tema y tal, pues yo creo que es obvio que se hizo de ello una utilización electoral. Yo me hubiera ocupado de lo que los ciudadanos nos piden que nos ocupemos, ¿no? Si Pedro Sánchez se cree el CIS, según el CIS de Tezanos, el primer problema de los españoles es el empleo. Ayer conocimos una EPA muy, muy preocupante, porque en el mismo periodo del año anterior se habían creado 160.000 empleos, ayer se crearon solo 10.000. Hay menos autónomos que cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa y, por tanto, yo me hubiera dedicado a trabajar para que esta EPA no hubiera pasado ayer lo que pasó, ¿no? Creo que Pedro Sánchez ayer logró que no se hablara de la EPA. Creo que es un mérito que hay que reconocerle, pero más allá de eso, que no se hable de la EPA no quiere decir que no esté, que los españoles no estén teniendo un problema de empleo y, por tanto, como político, creo que hemos venido aquí para trabajar por lo que preocupa a los españoles. Franco ya descansa en el cementerio de Mingo Rubio, en El Pardo. Allí se ha reforzado la seguridad y de momento va a continuar siendo así hasta el 20 de noviembre, en el aniversario de su muerte. La Policía Nacional custodia el acceso y los alrededores del Camposanto, de momento con el fin de proteger el lugar. Ramos y coronas de flores le recuerdan los accesos. Hoy se han abierto las puertas del cementerio al público y han sido muchos los que se han acercado hasta allí para rezar por el caudillo. Casi 2.000 euros es el salario medio de los vascos, son los que más cobran de toda España. Los extremeños, los que menos. La diferencia entre primeros y segundos es de un 46%. Es el ejemplo de la brecha salarial que hay en nuestro país. Todos queremos siempre que nos lo suban. Unos lo tienen alto, otros bajo. Y es lo que nos corresponde por trabajar. Les hablo del salario, algo con lo que nunca estamos conformes. ¿Saben en qué punto de España están los que lo tienen más alto? Aquí, en el País Vasco. Es la autonomía con el salario medio más alto de todo el país, 1.963 euros al mes. Si se tiene en cuenta que Extremadura es la comunidad con el salario medio más bajo, con 1.345 euros mensuales, nos sale
una brecha máxima de 618 euros al mes entre la mayor remuneración y la más reducida, según un estudio del séptimo monitor ADECO sobre salarios. Para que lo vean más claro, un trabajador vasco percibe de media un 46% más que uno extremeño. O dicho de otra forma, lo que recibe un trabajador medio en Extremadura en todo un año es exactamente lo mismo que ingresa un asalariado en el País Vasco en poco más de 8 meses. En cuanto al salario medio de la economía española en 2018, ha sido de 1.658 euros al mes, cifra un 1,2% superior a la del año pasado y la más alta desde que hay datos, así que no estamos tan mal como pensábamos. Sin embargo, según ha remarcado ADECO, el sueldo es más alto cuanto mayor es el tamaño de las empresas. En las grandes, la remuneración media ronda los 1.995 euros. Y para que se hagan una idea, en líneas generales un 10% de los trabajadores españoles gana unos 4.618 euros al mes, mientras que el otro 10% de los que menos ganan tienen un salario que ronda los 464. Hablamos de una gran brecha salarial. Este domingo comienza el horario de invierno. Durante la noche del sábado o domingo, el reloj se atrasa una hora, por lo que todos tendremos una hora más para poder dormir este fin de semana. Aunque el tiempo ya nos lo confirma, damos la bienvenida al frío con el cambio de las manecillas. Sabíamos que el verano ya había acabado, pero se hace oficial cuando finaliza el horario estival. Así que ahora tenemos buenas noticias para aquellos a los que se les pegan las sábanas cada mañana. No vivo pendiente de la hora, porque como soy jubilada, pues no hay problema. Me acuesto cuando tengo sueño, me levanto cuando no tengo, me da igual la hora que sea. Este fin de semana dormirán una hora más, porque ya está aquí el cambio de hora de invierno, aunque algunos no acaben de ubicarse del todo. Yo no me gusta, sobre todo porque empieza a... bueno, no, todo lo contrario, este es el que me gusta más que el otro, porque este es de día... No, este es cuando empieza a anochecer antes. Pero no nos liemos, lo que es seguro es que la madrugada del sábado al domingo retrasamos los relojes, a las 3 serán las 2. Falta de atención o cansancio son algunos de los síntomas que causa este cambio a gran parte de la población. Fatal, hasta que me cuesta acostumbrarme, porque yo una hora, adelantar una hora mi sueño, no está preparado mi cuerpo para eso. Pero al ser en fin de semana, no hay excusa para llegar tarde al trabajo el lunes. Tenemos todo un día para acostumbrarnos. Fatal, muy mal. Esto desajusta todo absolutamente. Lo llevamos muy mal, nos gusta más el horario de verano y que no cambie. Fenomenal, una hora más de sueño. Aunque los expertos aseguran que ese tiempo de adaptación puede prolongarse toda una semana. Hombre, pues estar durmiendo 24 horas para que cuando te despiertes ya no te afecte prácticamente. ¿Y un consejo para habituarse bien? Ninguno, porque es más de noche y no sé, muy mal. Para mí fatal. Bueno, o sin consejo, lo que seguro es que ahora amanecerá más temprano y anochecerá antes, algo que va a influir sin duda en nuestro cuerpo y sus ritmos. Tenemos conexión con José Luis Casero, presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Señor Casero, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todas. ¿De qué modo nos afecta el cambio de hora? Es un hecho que se produce dos veces al año, pero este en concreto, ¿cómo nos altera? Vamos a ver, el cambio de hora que estamos viviendo, es decir, dos veces al año, viene por una directiva europea, no ha sucedido nunca en el mundo, es decir, la hora como tal la estamos alterando por parte de los seres humanos y por parte de Europa se altera esto en base a una justificación económica, años 70, crisis del petróleo, pero estamos en el año 2019 y ese cambio de hora la propia Unión Europea reconoce que no tiene ninguna justificación económica, habla incluso de un impacto marginal sobre la economía y a su vez dice que tiene un impacto más importante de lo que creíamos sobre la salud de las personas. Si no tiene impacto económico y efectivamente se produce un impacto como existe y como reconocen los científicos, la Sociedad Española del Sueño, cronobiólogos, pues ¿para qué estamos haciendo el cambio? Nosotros en AROE lo que propugnamos es que se suprima este cambio horario, que es lo que está diciendo Europa, que tenemos que hacer los deberes a lo largo del 2020-2021 y dentro de esa decisión tomar un horario de referencia. ¿Cuál es el grupo de personas más susceptible a este cambio?
Las personas más susceptibles son los más jóvenes y los más mayores. Indudablemente, todos sufrimos ese jet lag como consecuencia de este cambio de horario, tanto en octubre, el mal llamado horario de invierno, porque es en octubre, como en marzo, cuando se hace ese cambio de horario de verano, cuando en realidad, insisto, tiene poco de veraniego marzo. El impacto sobre la salud es bastante importante. Alteraciones cardíacas, depresiones, falta de sueño, una cierta irritabilidad. Pero lo que sí que afortunadamente es cierto, que nadie muere por el cambio horario. Bien, así sea, de verdad. Como tampoco tirar un papel al suelo supone un cambio, un impacto sobre el cambio climático. Pero son cuestiones, pequeñas piedrecitas que vamos poniendo en nuestra mochila biológica, que está alterando nuestro ritmo circadiano, nuestro reloj biológico interno, sin ninguna justificación, insisto. Es un cambio artificial. Suprimámoslo y tomamos una decisión que nos permita estar más acorde con el orden natural de las cosas y poder desarrollar nuestras actividades conforme a los ritmos mucho más naturales. ¿Cuáles son los principales consejos a tener en cuenta para que no nos afecte tanto? Pues tomárselo con calma, porque indudablemente ese jet lag horario lo vamos a tener. Lo vamos a tener durante un par de días, algunas personas lo sufrirán menos, otras más, durante un par de semanas. Fíjese, le doy un dato. Hace 2 años los premios Nobel de Medicina fueron los científicos americanos que descubrieron los ritmos circadianos y cómo el impacto de esos ritmos y las variaciones que se producen para alterarlo, tiene unas consecuencias en los organismos vivos. Los seres humanos somos organismos vivos y evidentemente vamos a tener consecuencias. Tomárselo con calma y evidentemente desde AROE lo que vamos a hacer es trabajar para que el próximo año se suprima este cambio de horario. Y dentro de nuestro posicionamiento creo que es importante decir y empezar a sensibilizar a la ciudadanía que lo más acorde es el mal llamado horario de invierno, el horario de octubre, porque es el que permite un mayor equilibrio de horas de luz durante la mañana, que es cuando desarrollamos nuestros comportamientos sociales básicos, obligaciones laborales, los niños que van al colegio. No podemos permitirnos, con el horario de verano, que suena muy bonito, pero que en realidad es el horario de marzo, tener a chavales yendo al colegio a las 9 de la mañana durante 4 meses siendo de noche. ¿Tiene realmente beneficios que el reloj cambie de hora? ¿Es un cambio artificial? Es un cambio artificial, absolutamente artificial. Insisto, es decir, es una decisión normativa que se toma en unos determinados momentos, incluso históricos, del siglo XIX, del siglo XVIII, para ahorrar económicamente. Es decir, en el caso del siglo XVIII, los aceites que iluminaban las lámparas, en el caso del siglo XIX, pues estábamos hablando de ya petróleo, la crisis del petróleo. Insisto, estamos en el año 2019. El modelo de comportamiento, de organización del trabajo, afortunadamente no es el de la fábrica, de la era industrial. Es decir, se trabaja de muchas formas. Lo que tenemos que trabajar es, además de suprimir este cambio de horario, que es una cuestión formal muy importante, que los gobiernos adopten medidas de fondo que nos permitan unos horarios racionales, laborales racionales, horarios escolares acorde con dichos horarios y pensando sobre todo en los chavales, y un horario plante televisivo que actualmente en nuestro país es de locos y que hace que mucha gente en este país no descanse lo suficiente y al día siguiente se pagan las consecuencias a nivel de productividad y a nivel de rendimiento escolar. Muchos justifican el cambio por el ahorro energético. ¿Es esto realmente así? Real, es mentira, lo dice la propia Unión Europea. Se habla de cifras de 3 euros por cada uno de los ciudadanos, que si las sumas da millones de euros, pero en términos macroeconómicos es una cifra ridícula. La propia Unión Europea lo está reconociendo e insisto, no se puede justificar en aras a la salud de la persona. Es decir, ¿qué ponemos primero? ¿Ese ahorro marginal o ponemos encima de la mesa como prioritario la salud de las personas? Que los chavales vayan al colegio con una luz natural, rendimiento escolar, rendimiento y rentabilidad laboral. No podemos ser la quinta economía en Europa y los novenos en productividad, trabajar 200 horas más que otros países cuando somos igual de listos que ellos. Esto es un cambio de modelo socioeconómico en el que la pata formal es suprimir el cambio de horario e irnos a un único horario, el horario de octubre, y es también una revolución que tiene que abordarse desde el punto de vista de los comportamientos laborales, escolares. Indudablemente los políticos tienen mucho que decir y mucho que cumplir de lo que han dicho que van a hacer. En su opinión, ¿debería suprimirse? De ser así, ¿cuál sería el más óptimo, el llamado de invierno o el de verano? Por supuesto que debe suprimirse, es decir, el más óptimo es el mal llamado horario de invierno, que es el horario de octubre. Porque con el horario de verano lo que nos vamos a encontrar es
Sí, con más horas de luz por la tarde en los meses de noviembre y diciembre. Ojo, que no llueva, que no esté nublado, la temperatura, lo normal es que en invierno y en otoño pues llueva y haga frío. Ese componente no le podemos tocar, afortunadamente, va a ser lo que tenga que ser. Y el horario de verano lo que provocaría es que en noviembre, diciembre, enero y febrero, a las 9 de la mañana, 9 y cuarto, 9 y media, en una zona del país, a las 10 menos cuarto de la mañana, fuese de noche. ¿Todo para qué? Para tener un poquito más de luz por la tarde. Lo que tenemos que trabajar es que los trabajadores en este país salgan antes y disfruten de las horas de luz que les toque en función de la época del año. En algunos casos será un poquito menos y en otros casos un poquito más. Que tengan esa posibilidad de hacer con su tiempo libre lo que consideren oportuno. Si seguimos saliendo a las 7:30 de la noche, es decir, seguirá siendo de noche, y si queremos que haya luz a las 8 de la tarde o a las 9 de la noche, tiremos para atrás el número de horas que corresponde según la época del año y nos encontraríamos con la paradoja de que en Madrid, por ejemplo, en diciembre sería a las 12, 11 y media de la mañana de noche. Eso es absurdo y no se puede cambiar. Hay que buscar un equilibrio en aras al interés de todas las personas de este país, incluidos los niños, insisto, y dejar de pensar en el horario que a mí me gusta por cuestiones personales. El que es triste, es triste en el horario de invierno y en el horario de verano, y el que es una persona dinámica lo es independientemente de la determinación horaria. Pero ojo, los modelos productivos, los comportamientos laborales, la productividad y, insisto también, el tema escolar va muy vinculado a que haya luz por las mañanas. Estaba hablando de la jornada laboral. ¿A qué hora se debería empezar a trabajar en nuestro país? Nosotros creemos que la jornada laboral, dadas las singularidades horarias que tenemos todos, incluso las propias empresas, no se puede uniformar y decir todos a las 6 de la tarde, yo quiero que haya hospitales por la noche, es decir, que yo que también haya determinado tipo de ocio. Nosotros propugnamos la flexibilidad horaria. La flexibilidad horaria significa que se puede entrar entre 7 y 10 de la mañana para que las personas se puedan organizar atendiendo sus singularidades personales y familiares y puedan organizarse las familias en base a esa flexibilidad. Obviamente, una persona que entra a trabajar a las 10 menos cuarto tendrá que cumplir su horario laboral, y si entra a las 10 menos cuarto como constante, pues no va a salir a las 5 de la tarde. Pero, insisto, es un modelo tan flexible que nos va a permitir organizarnos en el caso de que tengas una pareja con ella y poder organizar nuestra vida. La flexibilidad siempre es buena, buena para las empresas porque atienden a las personas, y nosotros lo que estamos diciendo es que los horarios racionales en este país ha quedado demostrado que incrementan la productividad y atraen el talento. Y los empresarios, y yo soy empresario, queremos ganar dinero de forma legal y lícita y queremos talento y competitividad. Y eso, insisto, nos lo proporciona un modelo socioeconómico un poquito mejor que el que tenemos actualmente. ¿Por qué no? Gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todas. Siguen buscándose a los 6 desaparecidos en Cataluña y Baleares por las lluvias torrenciales de la Gota Fría. En medio del cauce del Francolí se encontró ayer el cuerpo sin vida de un hombre que la Guardia Civil ya ha identificado, y se trata del de 73 años, natural de Barcelona, que estaba entre los desaparecidos. Los bomberos de Cataluña han retomado a primera hora de este viernes la búsqueda de las 4 personas desaparecidas en la región a raíz de las fuertes inundaciones sufridas entre el martes y el miércoles, tras pararla durante la noche por falta de visibilidad. Según han explicado los bomberos, trabajan un dispositivo con dotaciones terrestres, un helicóptero y unidades subacuáticas, buscando por el cauce del río, y han ampliado los trabajos hasta la zona de las playas. Retirado el dispositivo de autoinyección de adrenalina por no administrar la dosis necesaria, la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios se ha ordenado que por este motivo deje de comercializarse Emerade. Los formatos afectados son la dosis de 150, 300 y 500 microgramos. Un problema en la calidad de la pluma provoca que haya que realizar una fuerza superior a la establecida en las especificaciones para activar la administración de la dosis. Los pacientes afectados, que en su vida diaria deben mantener a mano siempre estas inyecciones, tienen que acudir a su médico para que les prescriba un nuevo medicamento.
pillan robando a una cliente y encima esta se encara con los trabajadores. Ha sucedido en un supermercado de Cerdañola del Vallès, en Barcelona. Lo están viendo en sus pantallas. Del carrito del bebé de esta mujer salía de todo: langostinos, embutidos, diversas bebidas y distintas conservas en lata. Mientras tanto, los empleados le pedían que devolviese todo, algo que la mujer no se tomó demasiado bien y comenzó a gritarles y a insultarles. Llegó al punto de agredir a los empleados, cogiendo a uno por el cuello y a otro invistiéndole con el carrito. La joven hija terminó levantando la mano e intentó calmar a su madre, aunque todo fue en vano. Todo esto ante la mirada de su hijo menor, que no paraba de llorar. El supermercado ya ha denunciado los hechos y la mujer ya ha sido identificada. En página internacional, Europa se inclina por dar más tiempo a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ese divorcio estaba previsto en base al calendario de Boris Johnson para dentro de una semana, pero mientras tanto los 27 prefieren otorgar más margen a la Cámara de los Comunes. Los 27 están de acuerdo en que es necesario conceder a Reino Unido una nueva prórroga que retrase el Brexit más allá del 31 de octubre para evitar una ruptura caótica, pero no han tomado aún una decisión sobre el calendario de este nuevo aplazamiento. Así lo han constatado los embajadores ante la Unión Europea en una reunión en Bruselas para hacer balance con el negociador Michel Barnier, que ha concluido sin decisión y que obligará a los embajadores a volver a reunirse el lunes o el martes, según fuentes diplomáticas. Por su parte, en rueda de prensa, la portavoz de la Comisión Europea también se ha referido al resultado de la reunión de embajadores. A falta de definir los plazos, el único calendario sobre la mesa es el que planteó la semana pasada el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que se basaba en aplazar el Brexit hasta el 31 de enero de 2020, pero con la flexibilidad necesaria para que Reino Unido pudiera abandonar la Unión antes si cumple con la ratificación del acuerdo. 50.000 personas han sido evacuadas de California por varios incendios forestales. Uno de ellos a unos 60 kilómetros al norte de Los Ángeles, que a las horas de activarse ya habría quemado cerca de 2.000 hectáreas. Medio millar de bomberos se han trasladado hasta la zona con aviones cisterna y helicópteros para combatir las llamas. Otro de ellos golpeaba un área rural del condado vinícola, con circunstancias que no ayudaban mucho a sofocar el fuego, ya que las ráfagas de viento superaban los 100 kilómetros por hora. Cerca de 200.000 personas se han quedado sin servicio eléctrico. Ya se había proclamado como ganador de las elecciones a pesar de las acusaciones de fraude. Evo Morales evita tener que medirse en una segunda vuelta con su rival, con Carlos Mesa, que no reconoce el resultado, al igual que varias instancias internacionales. El actual presidente de Bolivia, Evo Morales, se ha hecho con los votos necesarios para evitar una segunda vuelta electoral. Se convierte en el ganador de las elecciones celebradas el pasado domingo. 8.5 de cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral. Comunidad Ciudadana con 36.7% y el MAS y PSP con 46.83%. Ya ganamos en la primera vuelta. De esta forma, Morales se impone al opositor Carlos Mesa, que ha señalado que el resultado es una alteración de su voto. Ha llamado a sus seguidores a no desanimarse y a mantenerse en acción. La acción vergonzosa y grosera del resultado de nuestro voto del pasado domingo 20 de octubre. Tras 4 días de protestas en varias ciudades del país y 2 días de paros indefinidos, se espera que los simpatizantes de Mesa y los seguidores de Morales continúen enfrentándose en las calles, todo debido a la incertidumbre política que se ha vivido tras las elecciones. La agenda social anunciada por Sebastián Piñera no basta para Chile. A pesar de que el presidente haya pedido disculpas, no se haya subido el precio del metro y se haya hablado de nuevas medidas, las protestas continúan. La izquierda ha amenazado con presentar una acusación constitucional contra Piñera como consecuencia de las protestas sociales que se han llevado estos días, en los que ya se han registrado 18 fallecidos. Se trata de un proceso de investigación parlamentaria, un juicio político en el que la Cámara de los Diputados y Senado son cámara acusadora y juzgadora. En el caso de salir adelante y de que el presidente sea declarado culpable, sería justificada su destitución o inhabilitación para el ejercicio del cargo u otra función pública.
Sasha es un bebé ruso que ha nacido sin ojos y que está esperando que una familia le dé su amor. Su madre, joven, se enteró de que el pequeño tenía una discapacidad rara y decidió darlo en adopción, argumentando que ella no se sentía capacitada para poder cuidarlo. Un diario recoge su historia y plasma informes médicos que aseguran que el pequeño está completamente sano y que no tiene otras deficiencias. Vive en un orfanato infantil especializado y se le han implantado dos pequeñas esferas en la zona de los ojos para que su rostro no se deforme. El pequeño padece una anomalía congénita que ha provocado que haya nacido sin globos oculares, ya sea uno o los dos, provocando su ceguera, y que afecta a una de cada 25 millones de personas en el mundo. El caso de Sasha es el tercero registrado en el mundo. Una plaga de caracol destroza casi 1.000 coches de lujo. Ha ocurrido en Australia, en el interior de los Mercedes-Benz de modelo nuevo y categoría especial. La compañía estima pérdidas de 50 millones de dólares. Se trata de la especie Xerolenta obvia, un caracol terrestre con una concha de hasta 2 centímetros y medio de diámetro, típica de zonas muy áridas. Se ha considerado una especie invasora y por ello el gobierno australiano ha impedido el acceso del cargamento dentro de sus fronteras. Y abrimos ya nuestra habitual sección de Vida y Estilo con la periodista Elisa García Falla. Elisa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Bueno, cuéntanos, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, hoy hablamos de un tema que nos preocupa mucho, 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 sobre todo cuando vamos cumpliendo años. Y es una pregunta muy interesante. ¿Por qué nos cuesta tanto adelgazar cuando nos vamos haciendo mayores? Esto es algo muy llamativo, pero nos pasa a todos. Esto ya es algo reconfortante, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando vamos cumpliendo años, si nos excedemos, por ejemplo, en una comilona de fin de semana o ahora que llegan, por ejemplo, los excesos de la Navidad, nos cuesta más perder esos kilitos que hayamos podido ganar. Bueno, pues esto pasa por una razón, y yo le he ido con la consulta a Andrea Azcárate, que es jefa de servicio de endocrinología del Hospital Universitario Sanitas de La Moraleja, ¿no? Bueno, ella nos ha dicho que tiene que ver con el gasto energético basal, es decir, con las calorías que quemamos cuando estamos en reposo. Cuando no hacemos nada, cuando no estamos realizando ninguna actividad física, ¿cuántas calorías quemamos? Bueno, pues cuando vamos cumpliendo años, cada vez quemamos menos calorías en reposo. De esta manera, ¿qué necesitamos hacer para perder peso, para perder esos kilitos que ganemos así puntualmente? Pues generar un déficit calórico. ¿Y cómo se consigue? Pues evidentemente esto es una balanza, ¿no? Simplemente las calorías que quememos tienen que ser más que las calorías que vayamos a ingerir. Entonces, de esta manera es la única forma en la que podemos, digamos, perder peso cuando nos vamos haciendo mayores, porque nos movemos cada vez menos y, sin embargo, seguimos comiendo igual o más en algunos casos que cuando éramos jovencitos, ¿no? Entonces, este es el único remedio. Sobre todo ahora en invierno, con el frío, estamos más en casa, nos apetece comer más, sobre todo comemos más entre horas, también a la hora de la merienda, y es algo complicado porque al final nos afecta en nuestro día a día y sobre todo pasamos mucho tiempo sentados durante todo el día, que si en el metro, en la parada de autobús, en la oficina mismamente, al final estamos sentados y todo esto afecta. Pero, Elisa, yo tengo una pregunta que me preocupa. ¿Es posible que a las mujeres, con el paso de los años, nos cueste adelgazar mucho más que a ellos, que a los hombres? Parece una excusa, y los señores, permítanme decirles que no lo es, sí que nos pasa. A las mujeres nos cuesta mucho más perder peso, no solamente cuando alcanzamos cierta edad, que también, pero a lo largo de la vida, ¿no? Nos cuesta más y generalmente muchísimo más, se incrementa todavía esta dificultad cuando alcanzamos la edad de la menopausia, ¿no? A partir de este momento, por tema hormonal, como caen los estrógenos, pues nos es más complicado todavía perder peso. Así que en el caso de las mujeres todavía es más importante hacer ejercicio físico y reducir en cierta medida la ingesta calórica también. ¿Qué deberíamos hacer para mantener la línea? Bueno, se dice mucho que una de los trucos más expandidos, más difundidos, es el de cenar únicamente proteínas. Bueno, esto realmente no es así. Yo he hablado con Laura Jorge, que es una dietista y nutricionista y fundadora de una clínica que lleva su nombre, y ella me ha dicho: mira, Elisa, no es estrictamente necesario cenar únicamente proteínas.
Esta es una creencia muy, muy difundida, pero no es realmente así. Todo depende de lo que hayamos comido a lo largo del día. Y en este caso sí que no afecta si somos hombres o mujeres. Es para todos igual. Lo importante es que le demos a nuestro organismo todos los nutrientes que necesita y la cantidad diaria recomendada de cada grupo de alimentos. Si a lo mejor durante todo el día hemos comido muchos hidratos de carbono, pues será mejor que cenemos proteínas. Pero vamos, no tiene por qué. No hay un momento del día dedicado específicamente a cada grupo de alimentos. Y por supuesto cada persona es un mundo, cada paciente es diferente y no es lo mismo un deportista, por ejemplo, que se tiene que recuperar después de haber hecho un deporte y entonces en ese caso sí que, por ejemplo, Laura de Jorge les pauta una serie de alimentos ricos en hidratos de carbono para la cena y no es lo mismo que una persona que quiere perder peso, que en ese caso a lo mejor puntualmente durante un corto periodo de tiempo sí que se le dice que tiene que consumir únicamente proteínas durante la cena, pero no es estrictamente necesario. Lo ideal es llevar una dieta variada y equilibrada y sobre todo pues compensar esa carga calórica que decíamos, ¿no? Ese déficit calórico si es que queremos perder peso, hacer deporte y llevar una vida sana. Entiendo que dentro de este modelo de vida saludable también es muy importante el descanso. Fundamental. Es uno de los pilares básicos para llevar una vida sana. Es, siempre lo decimos, ¿no? El descanso, el ejercicio físico, una buena alimentación y, por supuesto, la hidratación. Son cuatro cosas fundamentales y, de hecho, ahora que estamos cada vez más concienciados de lo necesario que es descansar, pues se ha puesto muy de moda el llamado ecoturismo, que es un tipo de turismo que se basa en desplazarnos a zonas rurales, a áreas rurales en las que desconectemos para después volver a reconectar. Yo he hablado con una psicóloga, con Inés Serrano, que es profesora de psicología en la Universidad CEU San Pablo, y ella me ha dicho que los psicólogos son muy conscientes de que hay una creciente adicción respecto de las tecnologías y los dispositivos en general, ¿no? Entonces dice que es muy, muy recomendable desplazarnos a este tipo de sitios, a los entornos rurales donde podamos encontrarnos otra vez con nosotros mismos, ¿no? Encontrar de nuevo ese centro y aprovechar para hacernos preguntas. Y de hecho, si vamos un poquito más allá, hay lugares que ofrecen incluso actividades específicas para poner en práctica estas cosas. Y una de ellas, yo no sé si ustedes habrán oído hablar de ella, es el llamado baño de bosque. Esto es una técnica de meditación en movimiento que hacemos con una persona que es experta en meditación y de hecho la ponen en práctica ya muchas famosas, como es por ejemplo Judith Mascó o por ejemplo Irene Montalá, y ya se van al Pirineo Aragonés concretamente y allí aprovechan para desconectar. El baño de bosque al final es una caminata de aproximadamente 2 horas, siempre depende de la persona y de las necesidades que tenga, y lo que vamos haciendo es simplemente intentar conectar con la naturaleza, sentir pues la humedad del ambiente, sentir por ejemplo los sonidos que puedan rodearnos, y además la persona, ese experto en meditación que viene con nosotros, lleva también generalmente una campanita que en el caso de que nuestra atención se desvíe un poquito, pues nos canta a las 40 y vuelve a llevar nuestra atención a donde realmente tiene que estar, que es en el aquí y en el ahora, ¿no? Oye, creo que esto es muy buena idea de cara a Navidad, de cara a descansar de todo el estrés que viene después con todas las fechas y celebraciones. Y también para después en la cuesta de enero, ¿eh? Hombre, eso buenísimo. Elisa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Suenan campanas de boda en IFEMA. Mil y una bodas ha regresado una nueva edición que ha abierto hoy mismo y que durará hasta este domingo. Se trata de la 21ª ocasión que IFEMA abre sus puertas a este evento del sector nupcial. Viene cargada de novedades. Todas aquellas parejas con planes de celebración tienen una cita obligada en estos días desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. En el pabellón número 14 podrán encontrar una extensa y variada oferta de propuestas para ese día tan especial. Descubrir colecciones de moda nupcial, nuevas ideas en viajes y restauración, demostraciones en directo de música, maquillaje, peinado, anillos, invitaciones, fotógrafo, todo aquello que unos novios puedan necesitar estará en esta edición de Mil y Una Bodas. La activación en las redes sociales tendrá además un especial protagonismo. Los visitantes que suban fotos a Instagram participarán en un nuevo sorteo muy especial. Habrá además una visita también especial, la de la influencer Sandra Majada, más conocida por todos como Invitada Perfecta. Una feria de referencia en España para todos aquellos que planean casarse.
Son muy pocos los que acuden, pero los que veneran la ópera se emocionan como nunca cada vez que van al teatro. Ópera América, Ópera Latinoamérica y Ópera Europa se han unido en la celebración del primer Día Mundial de la Ópera, una iniciativa con la que las tres organizaciones buscan promocionar este género y crear conciencia sobre el impacto positivo que este arte tiene en la población. La población española que asistió el último año a la ópera apenas alcanzó un 3,3%. Los que más acuden son madrileños y catalanes, los que menos extremeños y manchegos. Centenares de compañías de ópera internacionales celebran esta jornada con actividades rompedoras y con conciertos en plena calle. Hoy es la primera vez que se celebra este Día Mundial de la Ópera. Nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero quédense con nosotros durante todo este fin de semana en Intereconomía. Volvemos el lunes a las 8:30 con más información. Gracias por acompañarnos y que tengan un buen fin de semana. Buenas noches.